¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a reaccionar a jugadas que solo suceden una vez en la vida. Así que vamos al lío, todo jugadas de Counter Strike 2, de este maravilloso juego que lleva ya un año, pero que ha dado momentos muy, muy locos. Veamos qué ocurre. Bueno, este es el clip de... del revólver, tío. Juraría que es de los pocos clips, por no decir el único, que ha habido en todo el año con un revólver. Y encima en una ronda económica. Y se hace a 4, JL. Absurdo. ¿Vale? De nuevo tenemos a JL. Ok. Vale, dice que tiene un lineup sorprendidísimo. Porque fijaros la flash donde se cuela. ¿Vale? Se acabó de cargar a dos. Se acaba de cargar a dos. Hostia, qué random, tío. Vale, tenemos a Guerrite ahora con el cuchillo inflamable, chicos y chicas, con un cuchillo que echa llamas. A mí personalmente nunca me ha pasado, se lo he visto a varios creadores, pero supongo que es el raro de cojones, ¿vale? Ah, bueno, este es el clip de Austin, cabrón. Me recuerda muchísimo al scout de CSGO. ¿Recordáis que con el scout antiguo tú podías saltar y pegar balas? O sea, no era tan complicado. Por ejemplo, en Mirage en medio se hacía una barbaridad. Y eso dejó de poder hacerse porque la nerfearon. Pero es que Austin, con ese clip, a mí me trasladó unos años atrás. Es absurdo el clip que se saca Austin. Vale, tenemos ahora Enterprise Into the Breach. Smooch a 2 de vida contra Friend. Y la granada le mata. Te quedas a 2 de vida. Te pones a eso, Titán. Pobre Smooch. Muy buena kill ahí de Friend con la granada. Buah, este clip. Posiblemente este es el clip del año, chicos. Es muy heavy lo de Tracklover. Necesito que me hagáis saber en los comentarios si este tío alguna vez ha competido. Porque sé que es creador de contenido, pero es que me parece tan absurdamente bueno. Es que, lo dicen, es el clip del año. Es que es una locura lo que se saca. ¿Este tío qué hace? Mira, dice... pero juega la partida, cabrón. O sea, está guardando dinero para hacer eso y espero que la pueda coger. Vale. Ok. Ah, bueno, ha matado a dos con una granada y el dos con... Bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Muy bien ahí, Wrinkle. Vale. Vamos a ver qué ocurre ahora. Se cuela por CT y no lo saben. Se cuela por CT y no lo saben. Y lo de Jekinda, por cierto, mirando... Bueno, sí que lo saben, sí que lo saben. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vale. JL sigue escondidísimo. Perfecto, perfecto. Se vuelve a esconder. Ay, JL mirando a la cámara porque no hay tiempo. Recuerdo ese clip, recuerdo ese clip. Es de las pocas veces que se ha visto. Se lo pasa muy bien ese pibe. Van a aparecer, supongo que varios clips de ese hombre en el vídeo. Y las caras de Liquid, pues como podéis imaginar, ni puta gracia. Vamos a ver, el siguiente con Austin ahora. ¿Va a intentar algún disparo loco? No, de momento el piqueito normal. Vale, matar primero. Le mata con el molotov. No tenía la info en absoluto. No tenía la info en absoluto porque el pibe se acaba de sorprender de lo que acaba de ocurrir. Vamos a ver, mucha. Vale. ¿Y ahora qué? De doble, bueno. No es la mejor doble que te has podido sacar, ¿no? Ok. ¿Cómo que si cheater, súmate uno más, cabrón? Que vas hasta el culo. Babies are do-do-do-do-do, babies are do-do-do-do. Es esa, ¿no? Entiendo que es una ronda de Glock, que estarán hablando de la vida y ese pibe en un oficial, porque esto es un puñetero oficial, se pone a tocar la de Baby Shark. Creo que esto no lo había visto tampoco en mi vida, cabrón. Oye, aplausos. Es la primera vez que veo algo parecido. Y la verdad es que el pibe se le ha sacado las cosas como son. Buah, esto tú. Buah, sí, perdona que corte. Es la primera vez que se vio esto. Y consigue un colateral del Nord.
Vale. No, no. What? Jag tappar HP på det också. Nej. Jo. Se te transporta la granada. La primera vez que lo veo también. Vale. Secuela 1, secuela 2. Iba a hacer un ninja, lo sabe Dios que va a hacer un ninja. Os recuerdo, sé que lo digo mucho, pero bueno, cuando plantas, si defusas instantáneamente, se tapa el sonido del plante y no tienen ni idea. Imaginaros los terror ir perdiendo 9-3 y que te hagan un ninja. No sé por qué va a meter un disparo más random para abrir la verja y va a matar a alguien. What? ¿Dónde pollas estaba? ¿Dónde pollas estaba? Vale. Nice flash is coming out here, but good return kill for Holzerk. JT's gone down in the meantime. Shiro is se esconde en el humo. De momento no veo lo raro. Hay mucho intercambio. Ahí salen las veretas. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Yo entiendo que es por el segundo disparo. Mira, dice el comentarista, no he visto nunca hacer algo así con las veretas. A ver. Vale, esto es lo normal. Ok, aquí mata uno. Pero fijaros, fijaros esto. Mira, dice que no lo puede ni procesar. O sea, entiendo que haya estado la locura. Bueno, y Doc, evidentemente. Por cierto, la partida que se sacó el otro día, el puñetero animal, fue una absoluta barbaridad. Vale, bueno, tenemos aquí el pick tan viral que se hizo cuando salió el videojuego. Vale, simple. Bueno, ahora que lo pienso, no eran todos vídeos de Counter 2. Estamos viendo. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Si está CSGO? Bueno, así, o sea, Simple se acaba de quitar vida con un molotov, vida con su propia granada y vida con una flash que le han tirado. O sea, todo ha sido con granadas. La madre que me parió. Creo que es la primera vez que veo algo así. O sea, que te mueras por tres granadas distintas. Vale. Dos para uno. Vale, decide plantar. Nadie se expone, eso es raro. Diocera contra Holzera y Venomcera. No vaya. O sea, aquí, ¿qué ha sido lo gracioso? ¿Que han coincidido justo los tres que acababan en cera? Quiero entender que ha sido eso. Que la verdad es que es random de cojones. Acaba de matar al último con una. Para ganar encima la parte. ¿Pero qué cojones? Pero si es que ni se la ha visto en ningún momento. Vale. El pingazo que llevaría. Va de meter un disparo al suelo, lo sabe Dios. Eso sí que es una absoluta barbaridad. Eso sí que es loco. Este clip de One Pixel es espectacular. Por cierto, lo que estaba flipando, que no sé si lo habéis visto, es... ¿Habéis visto un pepo en medio? Yo me estoy volviendo loco. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!